Año 2011, Santiago de Compostela. El electricista de la catedral, Manuel Fernández, consumaba un plan desarrollado durante varios años. Un plan que alcanzó su punto máximo cuando el empleado decidió llevarse una de las piezas más valiosas del aseo, el Códice Calixtino. La investigación rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación del mundo entero. No era un robo normal. Ricardo, ¿por qué el caso del Códice Calixtino levantó tanto revuelo? Primero, porque se consideró el robo del siglo, y segundo, porque estamos hablando de un documento de mediados del siglo XII, pero también especialmente por el modus operandi con que se llevó a cabo el robo e incluso el tiempo que duró la investigación, casi todo un año. Se barajaban posibilidades de como si fuera Eric el Belga o una banda de crimen organizado transnacional. Al final era Manuel Fernández Castañeiras, un electricista bastante tacaño, bastante huraño, bastante asocial. Nadie sospechaba de él. Lo que sucedió fue bastante desidia, tanto por parte de los canónigos. Nadie esperaba que el electricista pudiera tener copia de casi todas las dependencias de la catedral. A Castañeiras se le encontró, además del Códice Calixtino, varios documentos también históricos, 1.000.000 y pico de euros de los 2.500.000 que había robado. Bastantes elementos que él sustraía tipo urraca poco a poco durante casi una década. Se estima que el códice fue hurtado o robado el día 4 de julio de 2011. Castañeiras no contaba con que la cámara estaba funcionando, y también le ayudó muchísimo a la policía el hecho de que este hombre era muy puntilloso y anotaba todos los días el acontecer de su vida. Fue víctima de sus propios errores, especialmente de su ambición desmedida. ¿Por qué aquel hombre se había llevado aquel libro? ¿Qué se escondía detrás de esta historia? La realidad superaba a la ficción, y el robo del Códice Calixtino parecía ser una representación teatral con tintes de novela negra y de declaraciones surrealistas. No llegó a venderlo, y cuando la policía estuvo investigando, incluso se permitió decir: yo no tengo el códice, pero no se preocupen, que nadie lo va a quemar, está a buen recaudo. Él era consciente del valor incalculable del códice. Su afán no estaba a venderlo en absoluto. Se vengó sin duda alguna del deán. Era autónomo, de tal modo que él quería ser fijo. Posiblemente el deán le hubiera hecho alguna promesa en ese sentido, que finalmente no se llevó a cabo. Una vez recuperado el códice y los demás objetos, la investigación dirigió su camino hacia la familia del ladrón. Su mujer y su hijo tuvieron que sentarse en el banquillo, pero el juicio reveló que tras aquel robo solamente estaba una mente demasiado oscura. Durante el proceso aparecieron dos nombres, el de su mujer y el de su hijo, una familia unida. Su mujer recibió una pena mínima, su hijo salió absuelto a Fernández Castañeiras por robar el Códice Calixtino. Le caen 8 años y, sin embargo, le caen 190 años de pena, porque él, además, en ese afán de urraca, llevaba también muchísimos años robando la correspondencia de sus convecinos. Un hombre taciturno, un hombre que se relacionaba escasamente, pero que tenía una tendencia verdaderamente enfermiza por hurtar cosas, ¿no? Como excusa dijo que había heredado esa parte de genética de su padre. ¿Pero qué tiene ese libro para que todo el planeta pusiera sus ojos en Villadoiro? ¿Qué esconde esa obra para que se llegara a tasar en más de 100 millones de euros? Un nombre, Códice Calixtino, y muchas preguntas en torno a un libro convertido casi en objeto sagrado. Hoy, el códice vuelve a estar tras un cristal. Sus letras y sus secretos regresan al silencio de un museo que está al final del camino. Un camino que la tinta ha hecho más grande y que plantea a cada paso nuevas preguntas. Quizá alguna de ellas tenga la respuesta en el Códex Calixtino.
Thank you.